Las fiestas de fin de año se viven de manera distinta en las familias colombianas. Hay quienes lo tienen todo, pero también hay hogares que además de tener una difícil situación económica, padecen la enfermedad de algunos de sus integrantes. Pero no todo es negativo, hay personas luchadoras que se convierten en ángeles, como el trabajo que hace esta fundación. Tienen ahí ustedes imágenes del trabajo que adelanta la Fundación Ángeles y precisamente para hablar de este tema me acompaña Olga Lucía Mora. Ella es precisamente directora de esta fundación. Olga, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Olga trabajó 22 años en la policía, es trabajadora social y trasladó ese oficio que realizaba dentro de la policía a las afueras y a su vida personal. ¿Cómo decide crear esta fundación? Por la población, por la clase de niños que habían, entonces de corazón siempre he estado por seguir adelante y por tener mis niños bien. ¿Qué trabajo se hace? ¿Con cuántos niños, Olga? En este momento tenemos 125 niños, niños con cáncer, todo lo que son enfermedades en la sangre y niños en condición de discapacidad, también toda clase de discapacidad, autista, invidente, retardo mental, síndrome de Down, distrofia muscular, parálisis cerebral, toda clase de población. ¿Y cuántas personas trabajan en la fundación? En este momento estamos 6 personas fundadoras y hay muchos estudiantes de la Fundación Universitaria Monserrate que de educación básica primaria, preescolar y trabajo social nos están acompañando todo el tiempo. ¿Qué tipo de terapia? Porque es distinta para un paciente que tenga VIH, para un menor que tenga cáncer. ¿Cómo está la preparación logística al interior de la institución Ángeles? Son compañeras también que el trabajo es voluntario. Terapista física, terapista ocupacional, terapista de lenguaje. Ellas hacen el trabajo, están acompañándonos todos los días, todo el día, en la mañana y en la tarde, realizando estas clases de terapias con los niños. ¿Cómo sobrevive la fundación para tener entre 125 y 130 niños? A veces es muy, muy difícil porque nosotros no tenemos ningún apoyo gubernamental que nos ayuden, sino simplemente personas de buen corazón que van a la fundación, conocen los niños, hablan con las mamitas, con las cuidadoras y de vez en cuando van y nos colaboran económicamente o en especie. Pero usted encabeza esa lista de ángeles, Olga, además porque sin ser una persona adinerada, tiene una partida destinada como si fuera a pagar un arriendo, como si fuera a pagar su hogar para sostenimiento de la fundación. Tenemos aquí y nos acompañan Alejandra. Kevin es sordomudo y Kevin también padece cáncer de piel. ¿Cómo llega Alejandra a encontrar estos ángeles? Buenas tardes. Llego a encontrar por la necesidad, por la soledad, porque yo no tengo familia, él no tiene papá. Llegué a encontrar Fundación Ángeles porque necesitaba un apoyo, más que un apoyo de alguna cosa, un apoyo como psicológico. Necesitaba familia, no necesitaba como el amor, como que me brindaran como ese apoyo de que yo voy a seguir adelante, de que voy a poder, de que todo es difícil, pero sé que Dios está conmigo. Y Fundación Ángeles se convirtió para mí en mi familia. ¿Y cómo lo ha tomado Kevin? Él los ama, él no escucha ni habla, pero él los ama y todo el mundo lo entiende, busca la manera de poder salir adelante con él, las crisis que ha tenido en la misericordia, ellas han seguido con él en las crisis, van y lo visitan donde les toque ir, van. Y además es un trabajo social que se adelanta también con las mamás de los pequeños. ¿De qué manera? Nosotros siempre, hay mamitas que los niños de cáncer, nosotros nunca nos preparamos para la muerte, nunca, o sea, decimos no, no, no y siempre estamos. Entonces siempre se hace una terapia con ellas antes y después. Se maneja todo lo de duelo porque después de que fallece el niño, las mamitas quedan muy desprotegidas, quedan muy solitas y creen que hasta ahí se acabó todo. Entonces siempre seguimos con ellas haciendo acompañamiento, involucrándolas. Estamos, Olga, en época de Navidad y todos los niños esperan recibir regalos para esta época del año. ¿Cómo van a hacer ustedes si el dinero que tienen está destinado al sostenimiento de la fundación? Sí, en este momento nosotros no contamos con los regalos para los niños, o sea, no tenemos una Navidad feliz para ellos. Y también hay que tener en cuenta que para muchos es su última Navidad por su diagnóstico, porque los niños de cáncer, por sus recaídas, por su quimioterapia, por su radioterapia, no pueden, o sea, nosotros
como no tenemos apoyo, las mamitas no pueden tampoco trabajar por estar acompañando a sus niños, entonces no tienen para un regalo. En este momento no tenemos cómo darles un regalo a los niños. Seguramente vamos a tener televidentes de muy buen corazón que quieren comunicarse con ustedes, Olga, ¿dónde lo pueden hacer? ¿Dónde pueden enviar estos regalos sorpresa? Que también seguramente muchos televidentes se convertirán en otros ángeles para estos niños. Nosotros estamos ubicados en el barrio Venecia y la dirección es Diagonal 46 Sur, número 52 a 16. Barrio Venecia, bienvenidos, Dios permita que lleguen muchísimos regalos para nuestros niños porque los necesitan, son niños de estrato 0, 1 y 2, donde las mamitas son la mayoría madre, cabeza de familia, donde hay mamitas que tienen 2 y 3 niños en condición de discapacidad o 2 y 3 niños con enfermedades en la sangre como lupus, púrpura, hemofilia, leucemia, linfomas. De todas formas, vamos a tener la dirección en nuestras redes sociales. A Olga por encabezar este grupo de ángeles, muchas gracias por habernos acompañado. Una feliz tarde, Alejandra, al pequeño Kevin. Mucha suerte, Kevin. Un beso para Kevin. Un beso para Kevin muy grande y nuestro corazón.